Testigos de la historia. El siglo XX ya casi termina. Para millones de personas ha significado nuevas libertades y una vida mejor. Para otros, sufrimiento y opresión sin precedentes. Pero en la última década del siglo, cada vez hay más personas que siguen la misma dirección. Quizás aún no comparten la riqueza manifiesta de las ciudades del mundo cada vez más similares. Pero casi en todas partes aumentan las expectativas. Donald Hodge celebró 1900 y espera ver el año 2000. Es un mundo completamente nuevo. Durante mi vida ha habido más cambios que en los 100 años anteriores. Así lo creo, es un mundo tan diferente. En realidad todo ha cambiado. El mundo se ha encogido ahora mientras que antes solía aumentar rápidamente de tamaño. Sí, todo es en verdad diferente. Durante los últimos 20 años, más y más gente ha llegado a ver el mundo desde un mismo punto de vista. La ciencia sigue salvando la distancia física. Como nunca antes, la comunicación y los negocios dejan atrás las fronteras nacionales. Y es por eso que casi parece como si la economía eclipsara la política. La vida en todo el planeta se transforma debido a una nueva tecnología y la difusión del mercado, el proceso llamado globalización. Y al finalizar la década de los 90, el ritmo de esos cambios se acelera. Nuevas fuerzas se precipitan hacia nosotros. 1997, milenio. Al finalizar los años 70, el mundo se hallaba todavía congelado por la Guerra Fría, las divisiones políticas, con pocas probabilidades de un deshielo. La división este-oeste con sus dos sistemas en competencia había durado ya casi 35 años. En el juego de hockey definitivo, Estados Unidos jugaba contra la Unión Soviética. Lo mismo que en la Guerra Fría, la guerra se daba sobre el hielo. Y aquí estamos mientras comienza el juego. La Unión Soviética es roja y los Estados Unidos blancos. La emoción y la tensión aumentan. Pero la histeria de los partidos esconde un creciente descontento en ambos lados. Estados Unidos, cuna del capitalismo, había sufrido el golpe del aumento de los precios del petróleo y de una recesión. El sistema comunista soviético de la planificación central luchaba con la carga de un enorme presupuesto para la defensa. A solo 10 minutos de la final, el puntaje estaba empatado y a los desvalidos norteamericanos aún les quedaba una oportunidad. El disco llegó hasta mí. En una fracción de segundo pasan por la mente de uno algunos pensamientos. Había un defensa frente a mí y pensé que si se quedaba pasaría el disco por debajo de él. Si se acercaba, entonces trataría yo de lanzarlo por detrás. No se movió, lancé y anoté. ¡Lo logramos! ¡15 segundos! ¡14! ¡13 segundos! ¡Quedan 10 segundos! ¡Ahora solo 5 segundos de juego! ¿Se puede creer en milagros? ¡Sí! ¡Es increíble! Fue una hazaña atlética increíble, el mayor puntaje de todos los tiempos. Cada quien interpretó políticamente el resultado. Para los soviéticos, la derrota fue una humillación nacional. Para los norteamericanos, probaba la superioridad de su propia forma de vida.
Para mí, como presidente de los Estados Unidos, este es uno de los momentos de mayor orgullo nunca antes experimentado. Los estadounidenses de todo el país disfrutaban el momento milagroso que se celebraba casi en todas partes. Excepto en la misión diplomática soviética de la calle 67 en Manhattan. Ya de regreso en la Unión Soviética, se canceló la fiesta nacional de bienvenida al equipo de hockey. En la ciudad de Leningrado, donde se había iniciado el gran experimento comunista, la gente ya sabía que Estados Unidos estaba ganando la competencia para ofrecer a sus trabajadores mayores salarios. Pero se suponía que ser millonario carecía de importancia en la Unión Soviética. En las fábricas administradas por el Estado, en una economía aislada del resto del mundo, la gente recibía un mismo salario, independientemente de cuál fuera la función que desempeñaba. No me interesaba el trabajo. Me pagaban 300 o 400 rublos al mes, los recibía y eso era todo. Día tras día era siempre lo mismo. Alguien pensaba por uno, alguien lo estaba dirigiendo. Lanza ese martillo y yo lo hacía. Coloca ese tornillo y yo lo colocaba. A pesar de su letargo, los soviéticos disfrutaban de seguridad laboral, apartamentos económicos, atención médica gratuita y pensiones. Nina Ferodovna era inspectora en la fábrica de tanques Kirov en Leningrado. Podíamos permitirnos todo lo que queríamos. En las vacaciones podía ir cada año a un centro de salud en el sur. Cuando volvíamos a Leningrado aún tenía bastante dinero ahorrado para llegar hasta el día de pago. En el sistema capitalista, también los trabajadores se sentían seguros. En el contrato estaba implícito. Tendrían asistencia social y servicios públicos del gobierno mientras pagaran altos impuestos. En Estados Unidos, en las obras de Kaiser Steel al este de Los Ángeles, R. Wagner tenía resuelta su vida. Pasaría el resto de mi vida en Kaiser. Significa que contaría con algo seguro en el mundo, trabajar allí. Si se acude puntualmente y no queda uno despedido, se tiene trabajo para toda la vida. Pocos cambios hubo en Kaiser desde que se construyó la planta durante la Segunda Guerra Mundial. La fuerza de Estados Unidos se había construido con su acero. Son los hombres y las mujeres quienes hacen la diferencia y dan vida al acero Kaiser. Había más de 10.000 obreros en Kaiser. En mi departamento había 175 hombres. Esos hombres eran como mi familia, eran como mis hermanos y hermanas, mi madre y mi padre. Kaiser era todo para nosotros. Ingresé ahí al salir de la secundaria, sin tener ningún título. Ganaba 30 o 40 mil dólares al año. Se trabajaba duro y se recibía un pago justo por lo que se hacía. Pero en 1980 la seguridad de un trabajo permanente con un buen sueldo se vio de pronto amenazada. La competencia extranjera y la nueva tecnología de computadores y robots estaba revolucionando la manufactura. En el futuro, las compañías tendrían que estar preparadas para reducir los costos y modernizarse o correr el riesgo de irse a pique. Strada, hecho a mano por robots. Kaiser anunció hoy que tuvo pérdidas por 21 millones de dólares durante los primeros tres meses de este año. Se anunció que se reduciría la fuerza de trabajo. Kaiser no se había actualizado y ahora el acero importado era más económico. Se tomó la decisión de que el sindicato devolvería a la compañía 10 centavos por cada hora, lo que era ridículo porque ¿de qué podrían servir a la compañía esos 10 centavos por hora? De nada. En marzo de 1984, la planta cerró.
Los 12 años de carrera de Dennis Byas habían terminado. El último día fue el peor de mi vida. Todos trabajábamos juntos y gritábamos al mismo tiempo. Teníamos que cerrar todo, caminar por túneles y tomar bolsas para meter las cosas, buscar cajas para meter objetos, apagar las grúas. No podía resignarme. Me senté en el estacionamiento y pensé que me quedaría ahí toda la noche, porque no podía abandonar el lugar. Fue duro. No quiero volver a pasar por lo mismo. Los obreros de Kaiser no estaban solos. En todo Estados Unidos y en la Europa Occidental, las fábricas cerraban y los obreros perdían su trabajo por la nueva competencia. En el pasado, los gobiernos occidentales habían salvado industrias con el dinero de los impuestos, pero en los 80, eso ya no se pudo hacer. Empezaba una nueva era económica y política. Se observó primero en California. Hola, Bert, ¿qué pasó? Yo pagué mis impuestos. ¡Oh, qué horror! Antes, en 1974, los contribuyentes protestaron contra el gobierno que gastaba el dinero que ellos habían pagado. Diga sí a la propuesta 13. Quitar dos terceras partes de los impuestos de la prosperidad indica a los políticos quién es el que manda. El referéndum de la propuesta 13 amenazaba con destruir el acuerdo de la posguerra. Al ver aumentar sus impuestos con la inflación, los propietarios de casas insistieron en guardar más para su familia y que el gobierno obtuviera menos. Kathy Burston, maestra en una escuela estatal, quería disminuir los gastos gubernamentales aún sabiendo que eso podría costarle el puesto. Nos preocupaba que pudiéramos soportar el siguiente aumento en los impuestos. Pero ¿y los siguientes? ¿El que vendría después? Era un problema interminable. Impuestos a la propiedad. ¿A dónde llegaría todo eso? Hubiera preferido que el gobierno trabajara para mí y no yo para el gobierno, pero no lo conseguí. Ese fue el resultado. Propuesta 13. Sí, 45.000. No, 24.000. Cuando una mayoría aplastante votó sí, el gobernador del estado de California tuvo que reducir los impuestos en 7.000 millones de dólares. La protesta señaló a los políticos de todo el mundo que los que tenían ya no estaban dispuestos a apoyar a los que no tenían. Basándose en esto, Howard Jarvis dirigió una campaña política en Gran Bretaña que celebró con éxito. Y allí, en todo el Reino Unido, la hermética y rígida sociedad inglesa quedó bajo el dominio de Margaret Thatcher, la primera ministra que abogaría por las mismas ideas. Cuando Ronald Reagan llegó a la presidencia en 1980, atacó a la institución que ahora encabezaba. En la presente crisis, el gobierno no es la solución de nuestro problema. El gobierno es el problema. Durante la década de los 80, los gobiernos capitalistas empezaron a cambiar, quitándose algunas de las responsabilidades que habían aceptado desde 1945. Al reducir los gastos y privatizar, el Estado intentaba hacer cada vez menos con el paso de los años, pero por el contrario, se soltaban las riendas a las fuerzas mercantiles. Las nuevas ideas mercantiles llegaron incluso a una parte del mundo comunista, China. En su intento por ponerse a la par con Occidente a la llegada del año 2000, el líder chino Deng Xiaoping aflojó la planificación central y le dijo a su pueblo: volverse millonario no es un pecado. En Shanghái, la propaganda partidista había promovido alguna vez una igualdad absoluta bajo Mao. Ahora difundía un nuevo mensaje.
Chu Meiku era una actriz callejera que trabajaba para el partido. A la gente no le gustaban los mítines. Se durmieron o no recordaban lo que se había dicho. Una intervención nuestra atraía su atención. Podían recordar las canciones. Bajo el antiguo sistema, el llamado bol de arroz de acero, los obreros de las fábricas tenían trabajo vitalicio e igualdad de salarios sin que en ello influyera su eficiencia. Todo eso cambió. En la planta de tractores de Shanghái se introdujo un sistema de bonificaciones. Tan Xiangyao tuvo por primera vez un verdadero incentivo. El día del anuncio me quedé hasta tarde. Todos se habían ido a casa y yo trabajaba en 5 o 6 máquinas simultáneamente. Fue así durante 5 días. Calculaba que ganaría 20 yenes extra. Estaba tan emocionado que no podía dormir en absoluto. Ahora podría parecer nada, pero mi salario mensual era entonces de solo unos 40 yenes. Con razón no podía dormir. La gente en Shanghái empezó a gastar más. Al principio no había mucho que comprar, pero las posibilidades aumentaron poco a poco. En esa época todo era insulso y monótono. A los líderes del comité de la calle no les había gustado que usáramos ropa de color, pero ahora su actitud había cambiado. Cuando veían que uno llevaba algo bonito, comentaban: se le ve muy bien, ¿dónde lo compró? Ellos también querían cosas lindas. Esa táctica tuvo un buen efecto en la gente. Los líderes chinos estaban teniendo éxito al hacer lo que ningún otro partido comunista había hecho: conservar su estricto control político, al mismo tiempo que daban libertad al consumidor. Mi esposa y yo ahorramos durante todo un año y compramos una lavadora de ropa, lo que causó un gran revuelo entre nuestros vecinos. Estaban muy curiosos. Querían saber si la máquina podía realmente lavar tan bien como lo hacía la gente a mano. Muchos de ellos vinieron a la casa a mirarla. Yo estaba muy orgulloso. Gasté en ella los ahorros de todo un año, 239 yenes. Estaba tan emocionado que trataba de usar la máquina lo más posible, incluso cuando solo había que lavar algo pequeño. La mayoría de los 1.000 millones de chinos eran campesinos que vivían de la tierra. Pero a mediados de los años 80, la noticia del auge de las ciudades del sur estaba llegando a las aldeas. Tan pronto como empezó la migración de trabajadores, un hombre de la aldea se fue a la ciudad. Regresó al cabo de un año con más de 6.000 yenes. También trajo un televisor a color. Toda la aldea estaba impresionada. Qian Chuihui decidió dejar a su familia en Hunan y se unió a la que sería la mayor migración en tiempos de paz de la historia. 90 millones de personas viajaron hacia el sur en el curso de unos cuantos años. Era la primera vez que me alejaba de mi casa justo después de Año Nuevo. Había una multitud insoportable. Ya venía el tren y aún antes de que se abrieran las puertas, la gente se precipitaba hacia ellas en oleadas. Pero todas las puertas estaban cerradas con excepción de una. Había un mar de gente. ¿Cómo íbamos a entrar?
Se atropellaban pasando sobre la cabeza de los demás. Los rostros heridos se veían horribles. De pronto el tren empezó a andar. Yo tenía mucho miedo y por un momento pensé, si el tren se detiene, me bajaré y regresaré a casa. El viaje de Qian reflejaba el de tantos otros asiáticos. En Japón, Corea y cualquier otra parte, gente que ya había aceptado un nuevo estilo de vida. Cuando desaparecieron las barreras para el comercio internacional y las inversiones de capital se movieron libremente, millones más se vieron atraídos hacia la economía mundial. Todos los nuevos consumidores del mundo aspiraban a alcanzar el mismo objetivo, las opciones y la abundancia de Occidente. Porque, a pesar de toda su inseguridad, el sistema capitalista con sus valores materialistas seguía generando una riqueza sin precedentes. El comunismo soviético no podía ofrecer nada semejante. A diferencia de los chinos, los líderes soviéticos no habían aceptado el mercado. En su lugar y con una planificación central, se invertía cada vez más en armamento para la Guerra Fría y menos en las necesidades básicas del pueblo. En 1989, la gente había tenido suficiente. Cuando se derribó el muro, el bloque soviético también se vino a pique. Lo primero que hicieron muchos alemanes orientales fue ir a los almacenes. Con el fin de la Guerra Fría había comenzado una nueva era. Pero en Latvia y en todo el antiguo mundo comunista, la gente no estaba satisfecha únicamente con tener comodidades materiales. La fuerza y el valor para desafiar a los jefes soviéticos había surgido del poder del nacionalismo. Porque, así como el comunismo los había privado de las riquezas de Occidente, también había reprimido su sentido de identidad y de pertenecer a una nación. Más de 20 países obtuvieron la independencia después de 1989. Los superpoderes redujeron sus arsenales y un mundo feliz creía que ahora la paz permanente podía ser posible. Pero en algunos lugares el nacionalismo reprimido durante tanto tiempo permitió que afloraran los antiguos odios. Yugoslavia había estado orgullosa alguna vez de su diversidad de etnias. ¿Se imagina un país en el que todavía se pueden encontrar aldeas antiguas a la orilla del mar azul y transparente? Se hablan 5 idiomas oficiales. Se honra a un dios oriental, ortodoxo, católico y musulmán. No es una tierra imaginaria, es Yugoslavia. De las 6 repúblicas yugoslavas, Bosnia tenía la mayor mezcla de gente y religiones. Fikret Alik, de la aldea de Kosarek, era musulmán. Tenía más amigos entre los serbios y los croatas que entre los míos. Salíamos a beber juntos, a divertirnos. Salíamos con sus muchachas y ellos con las nuestras. Pero el nacionalismo estaba llevando a Yugoslavia hacia la primera guerra a gran escala en Europa desde 1945. Después de que algunas repúblicas se declararon independientes, la peor de las guerras tuvo lugar en Bosnia, en donde los serbios de la localidad no querían vivir bajo una mayoría musulmana. El objetivo de todos los bandos eran los civiles. Y a menudo, las víctimas conocían a quienes les atacaban. No eran extraños, eran mis vecinos.
los conocía personalmente. La situación no habría sido tan difícil si se hubiese tratado de gente de Yugoslavia o de la odiosa Serbia. Pero para mí fue un choque ver a mis vecinos haciendo esto. No puedo decir que me estuvieran atacando otras personas, sino mis vecinos. Antes de la guerra en Sarajevo, capital de Bosnia, el origen de la gente parecía carecer de importancia. Pero ahora, la ciudad se había convertido en un campo de batalla étnico, con los serbios bombardeando desde las montañas. Todos los bandos trataban de apropiarse de su territorio. Hablaban de una limpieza étnica, un proceso que implicaba el asesinato o expulsión de la gente que antes había vivido al lado. Una familia serbia que había sido próspera, al ser expulsada de su casa en Sarajevo, se mudó a una casa abandonada por los musulmanes que huían. Mi hija llevaba una relación con un musulmán y tuvieron un hijo. Varias veces él me dijo, abuelita, ¿en dónde está mi papá? Le dijimos, sí, tienes padre, pero es musulmán. Dijo, odio a esos musulmanes tales por cuales. Luchan contra nosotros y mataron a muchas tropas nuestras. Ese niño creció durante los 4 años que duró la guerra. Sobrevivió a bombardeos tanto dentro como fuera y los recordará toda su vida. No creo que sienta ningún amor por su padre debido a su nacionalidad. Los serbios estaban obteniendo lo que deseaban, una reafirmación fundamental de sus creencias y tradiciones nacionales. Y les parecía que se justificaba pagar el precio en derramamiento de sangre, propiedades destruidas y una economía en ruinas. Puedo ver que después de 4 años de guerra nació dentro de nosotros algo más fuerte que nosotros mismos. Creo que ningún serbio que se precie de serlo vivirá jamás bajo el dominio de los croatas o los musulmanes. Luchará por su nación para proteger su propia identidad. Los serbios tuvieron a los hombres musulmanes que habían capturado en el ataque a Kozarec en una fábrica de baldosas abandonada. Fikret Alik estaba allí con amigos serbios y croatas en junio de 1992. Colocaron mesas enfrente de los dormitorios y sobre ellas pusieron las ametralladoras. Todo estuvo tranquilo hasta las 10 de la noche. Entonces, cerca de las 10 empezaron a disparar. Llegaron gritando y diciendo, levántense, sucios musulmanes, vamos a acabar con ustedes. Fikret sobrevivió, pero 140 musulmanes bosnios fueron masacrados esa noche. Se cree que en el tiempo que duró la guerra, mataron a sangre fría a 14.000 musulmanes más. Finalmente, lo transfirieron a otro campo en Tronópoli, al que unos periodistas extranjeros lograron llegar ese verano. Yo estaba acostado junto a la cerca. Ellos vinieron hacia nosotros con aire resuelto. Entre ellos estaba esa muchacha rubia. Llevaba un chaleco antibalas y una camiseta rosada. Primero dijo, venga acá, no tema. Y luego agregó, hola. Y yo dije, hola. ¿Qué más podía uno decir? Tres años después, la acción internacional terminó la guerra.
Habían muerto 200.000 personas. La aldea de Fikret quedó en el territorio serbio y él se refugió en Dinamarca. No puedo imaginar que ya no voy a volver a tomar café con mi vecino. Con frecuencia pienso en el momento en que él va a tener el valor de decirme: está bien, vecino, yo te hice esto. Quiero experimentar eso antes de morir. Yo podría decirle con orgullo: yo no te hice nada. Pero no sé si él podrá decirme esas palabras. En los 90, la gente de muchos otros países siguieron atacando a sus vecinos, animados por un celo nacionalista, tribal o religioso. Porque, a pesar de su gran promesa, el mundo posterior a la Guerra Fría parecía no tener el poder para evitar tanto sufrimiento y un horror inimaginable. Las esperanzas de una prosperidad permanente eran tan efímeras como las de una paz mundial. A su nacimiento, las naciones del mundo, que acababan de obtener su independencia, se comprometieron con el mercado. Pero en Rusia, la libertad del comunismo trajo el caos económico en lugar del crecimiento al estilo chino u occidental. El nombre de Leningrado se cambió a San Petersburgo. Y aunque los ciudadanos celebraban el Año Nuevo, estaban aprensivos acerca de su futuro. Junto con otros residentes de su apartamento comunal, el obrero de fábrica Oleg Rumantsev celebró la llegada de 1992. ¡1991 había sido un año difícil! Todo desapareció de los almacenes. Hicieron su aparición los cupones para alimentos. La llegada del mercado libre dejó al pueblo con hambre y clamando por el regreso a los viejos tiempos. El presidente de Rusia, Boris Yeltsin, no podía brindarle al pueblo una prosperidad inmediata asociada con la libertad política. El gobierno rebajó drásticamente los gastos. No hubo más pedidos de tanques de Nina Ferodovna. Los tiempos difíciles comenzaron cuando descubrí que iba a convertirme en una inútil. Lo tomé muy mal. No sabía qué hacer conmigo misma y como resultado de ello me enfermé y sufrí un ataque cardíaco. Pensé, quizás voy a terminar como alguien que rebusca en los botes de basura cortezas de pan. ¿Sería ese mi futuro? Nina logró conseguir otro trabajo, ganando una quinta parte de su antiguo salario, pero millones de personas no fueron tan afortunadas. El viejo sistema de bienestar estatal había fracasado. Aproximadamente 10.000 niños sin hogar vagaban por las calles de San Petersburgo. Alyosha tenía 9 años. Mis padres vivían ebrios. Hace 5 o 6 años empecé a deambular por las calles. Primero conocí niños como yo, vagabundos que andaban cerca a la estación. Estuve allí cerca de 2 años. Después me fui al aeropuerto. A muchos les parecía que el mundo estaba de cabeza. Pero algunos aprendieron los nuevos valores más rápidamente que otros. A mí me va bien porque voy al extranjero y compro cosas allá. La esposa de Oleg tenía un puesto en el mercado de San Petersburgo y él viajaba a Polonia o a Turquía a traer mercancía para vender. Hoy las botas se venden bien. Mañana serán jeans, luego bien pueden ser impermeables, camisas, otras cosas. Es por eso que mi variedad es tan grande.
Los extranjeros lo llaman negocios, pero los rusos dicen que son estafas. Uno tiene que reinvertir las utilidades. Hay que poner a trabajar el dinero y de ese modo el dinero produce más dinero. Al llegar 1997, se hacía dinero en San Petersburgo, aunque gran parte era ilegal. Pero la brecha entre millonarios y pobres era aún más grande de lo que había sido durante 80 años. Y Alyosha, ahora con 14 años, todavía seguía en la calle. En la noche me introduzco en los autos. Si no tienen sistema de alarma, abro la puerta y me llevo el estéreo. Mi sueño es llegar a ser un gran bandido. En Los Ángeles estaban acostumbrados a un alto nivel de criminalidad, y en Estados Unidos, al igual que en Rusia, los cambios en la economía estaban separando cada vez más a los millonarios de los pobres. Antes existieron disturbios, pero en 1992 la cohesión social de la ciudad se quebró nuevamente. Están sacando al conductor del camión y le están dando puntapiés. Lo golpean brutalmente. En los disturbios hubo actos individuales de violencia salvaje y saqueo en toda una franja de la ciudad interior. All this guy did was enter this area. That's his only crime. Aunque el detonador fue un veredicto de no culpables de cuatro policías blancos acusados de golpear a un sospechoso negro, mucha gente pensaba que las causas subyacentes eran la injusticia y la pobreza, ya que la disposición de la propuesta 13 para los pobres y los desempleados se había reducido. En el centro del sur de Los Ángeles, Tina Braid estaba desempleada. Tenían que hacer algo físicamente para atraer la atención. No me oye decir que estoy harta de esto. Quemaron un almacén, otro más voló. Esto demuestra que estoy enojada. Fue como si estuviéramos en un infierno. Había incendios alrededor de mi casa. Había uno al otro lado de la calle y yo me sentaba abrazando a mis niños tratando de responder a sus preguntas. Mamá, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué están quemando el almacén de abajo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué están enojados? Mientras los pobres se sentían atrapados, la creciente respuesta de la clase media era salirse del centro de las ciudades. Otra forma de vida se había hecho posible. Coto, una gran comunidad residencial para todo el mundo. Coto de Casa era solo una de las más de 1000 comunidades cerradas en el sur de California. Los guardias mantenían fuera a los intrusos. Terry Rose y su esposa se mudaron para allá. Cualquiera puede venir aquí y comprar una propiedad. Realmente la única barrera, que en verdad es una barrera en todo el país, es cuánto dinero tiene uno. En realidad me interesa esta gente. Yo los animaría a que si pueden vengan a una comunidad como esta, en la que se sienten seguros y en donde hay gente con los mismos valores. Nadie quiere salir a que lo golpeen, le disparen o lo roben. La gente que piensa así encuentra protección en ello. No quiere pensar en lo que ocurre allá afuera. Pero uno no puede esconderse tras de eso, porque algún día vuelve a salir de esas puertas. Pero rodeado por la afluencia privada, Terry Rose podía permanecer alejado de la miseria pública. Aquí puedo trabajar con un fax y un computador. En realidad no tengo que salir de casa. A mi esposa y a mí no nos gusta salir y hacer fila para entrar a ver un espectáculo o para ir a un restaurante y ese tipo de cosas. De manera que preferimos hacer un asado aquí en la terraza o cocinar aquí en casa o ver una película en la videocasetera. Muy pocas veces vamos a unos cuantos teatros porque no queremos tener que formarnos en una fila para sentarnos allá mientras alguien habla atrás de nosotros. Pero no es que seamos antisociales. A finales del siglo XX estaban cambiando las ideas de las comunidades, pero las naciones encontraron que era más difícil mantener las barreras entre ellas.
En California soplaban los vientos de la globalización. En 1993, una parte de la planta de Kaiser Steel se desmanteló para enviarla a China. Los antiguos trabajadores en acero estaban desconcertados. Era la instalación más reciente del lugar. Una noticia explosiva. Pensé que era algo absolutamente malo. Pertenecía a la planta. Era un arte, entonces los chinos la destruyeron, no lo hicimos nosotros. Los chinos vinieron a separarlos. Los tenían en un motel en San Bernardino como prisioneros. Ignorando las fronteras nacionales, el mercado estaba buscando salarios y recursos más económicos en cualquier parte que pudiera encontrarlos. Después del cierre de Kaiser, Art Bogner ganaba mucho menos de lo que había ganado antes y a menudo se quedaba sin empleo. Lo llevan a los mexicanos, a los japoneses, a los coreanos, a los chinos, y en cuanto más abusan de ellos, tanto más fácil es que hagan su producto. La gente de la alta gerencia no quiere que personas como yo tengan una vida verdaderamente buena. No quieren que tengan un plan total de hospitalización como el que tenía en Kaiser. Es decir, allí teníamos un plan como para ponerse las botas. Yo había tenido planes, pero ninguno semejante al que teníamos los obreros de Kaiser Steel. No querían que tuviéramos una casa móvil o un barco. Somos la economía más grande del mundo. A pesar de la globalización, la economía de Estados Unidos era todavía la más poderosa del mundo. Pero para seguir viviendo el sueño americano, Dennis Byas debía ahora aprender nuevas técnicas. He triplicado mis ingresos en Kaiser. Gano tres veces lo que ganaba allá como salario mínimo. Ahora es diferente porque estoy en un puesto ejecutivo. Mucha gente me mira como parte de la administración. Ahora uno es el malo del paseo. Tenemos un condominio en el que vive mi hija. Tenemos una propiedad en Oso Grande y nuestra meta es tener una propiedad en las montañas, en el desierto o en la playa. Para mediados de la década de los 90, le llegó el turno a los chinos de tener sueños que nunca antes habían tenido. Pero el camino hacia la riqueza aún era peligroso. Shanghái era como Nueva York a principios de siglo, surgiendo más rápidamente que cualquier otra ciudad en el mundo. Miles de trabajadores inmigrantes estaban preparados para realizar prácticamente cualquier tipo de trabajo. Los salarios eran tan bajos que las fábricas se veían abrumadas con pedidos extranjeros y cada año las exportaciones subían un 14%. En la compañía Alice de juguetes, las jóvenes del poblado trabajaban 12 horas diarias, 6 días a la semana y dormían en la fábrica. Después de su viaje maratónico en tren, Qian Chuihui comenzó a trabajar allí en 1993. Los juguetes no me parecían bonitos. Los conejos tienen orejas largas, pero si se les ponen orejas cortas se vuelven osos o pandas. En realidad todos son la misma cosa. No pienso mucho cuando estoy trabajando, pero cuando estoy descansando me siento deprimida porque me doy cuenta que hago el mismo trabajo, como la misma comida y me voy a dormir a la misma hora todos los días. Siento que mi vida no tiene sentido. Es peor que vivir como un animal. Si mis padres no me hubieran dado una educación, sería analfabeta. Podría haberme quedado en casa como cualquier campesina tradicional, casarme y tener hijos. Pero sé leer y escribir. Pienso demasiado. Los empleados ganaban el equivalente a una libra diaria, pero eso era cuatro veces más de lo que Qian Chuihui podría haber ganado en su pueblo en Hunan. La ciudad le dio más oportunidades. Siento que tengo libertad. La vida aquí es mucho mejor que la que tenía en casa. Aquí se puede obtener casi toda clase de información, así que no deseo ir a casa. China adoptó velozmente todo el sistema del capitalismo. La especulación y los negocios compartidos habían sido un anatema en los años de Mao, pero en 1990 se volvió a abrir la bolsa de valores de Shanghái.
Pienso que somos iguales a los agentes de bolsa de Occidente. Todos queremos hacer dinero. Cuando se permitió a los chinos comunes comprar y vender acciones por primera vez, surgió una fiebre de acciones. Y la línea oficial era que esto era bueno para el socialismo. Deng Xiaoping dijo que primero debíamos dejar que algunas personas se hicieran millonarias. Actualmente, si se cuenta con el valor y la habilidad necesarios, se recibe una recompensa al ser capaz de hacer más dinero que otros. Pero si uno es menos capaz, pues gana menos. A mí me parece que esto es justo. Shanghái se estaba reinventando a sí misma como una supermetrópolis para rivalizar con Tokio, Londres o Los Ángeles. Estaban floreciendo productos globales, comunicaciones globales y una cultura global, todo aprobado por los gobernantes comunistas chinos. Y el agente de bolsa Wang Yong tenía los mismos gustos que los jóvenes de todo el mundo. A finales de los 90, las implicaciones mundiales del auge consumista de China apenas comenzaban a reconocerse. Se esperaba que el millón de autos particulares que había en China se elevara a 200 millones para el año 2010. ¿Listos para el futuro? Qian Chuihui quería ser parte del futuro. Sueño con tener un computador, pero es solo un sueño. He leído que algunas personas obtienen toda clase de información con sus computadores en casa. Noticias acerca del comercio internacional, precios de acciones, libros, entretenimiento. Todo lo que uno quiere saber en esta vida puede encontrarlo en el computador. No sé cómo introducen toda esa información en el computador. No lo sé, realmente tengo curiosidad. En los años 90, también el computador estaba cambiando rápidamente. Las comunicaciones satélites y el Internet eran ahora los tendones y vasos sanguíneos de la globalización uniendo al mundo en un instante. Para ciertos tipos de trabajo, el computador hizo que la ubicación y la distancia fueran prácticamente irrelevantes. Al igual que billones de personas en el mundo en desarrollo, muchos en la India aún no tenían electricidad ni agua corriente. Pero los habitantes de las barracas en la ciudad de Bangalore vivían ahora a la sombra del nuevo mundo eléctrico interconectado. En el parque empresarial de la ciudad electrónica de Bangalore, Peter Morris era uno de los miles de hindúes graduados que se beneficiaba de los enlaces instantáneos. Trabajaba para unos médicos estadounidenses en Virginia. Tengo una función clave. Hago mi trabajo para médicos en los Estados Unidos y estoy a miles de kilómetros de distancia. El médico dicta en resumen la historia clínica. Cuando el paciente va a ver al médico, este anota todo en una libreta. Inmediatamente después de que el paciente se va, lo dicta en un dictáfono. Las grabaciones se enviaban a Bangalore 12.870 kilómetros a través de Internet. Peter y 100 colegas los transcribían y los enviaban directamente de regreso a Estados Unidos antes del desayuno. Todo el globo terráqueo se ha reducido a uno muy pequeño y es posible comunicarse con cualquier persona en todo el mundo. Es algo bueno que está sucediendo. Para entender mejor la práctica médica de alta tecnología, la compañía proyectaba dramas sobre hospitales norteamericanos. En los años 80, la globalización había afectado a los trabajadores industriales. Al finalizar los 90, el trabajo de oficina también se estaba globalizando. Cuesta mucho dinero contratar una secretaria. Les costaría una fortuna. El trabajo que yo hago es 30 veces más económico aquí. Hacer el mismo trabajo que se ha hecho en el otro extremo les costaría 30 veces más.
A medida que el siglo llega a su fin, en todas partes las antiguas suposiciones han desaparecido para mucha gente. En Shanghái, los trabajadores inmigrantes están construyendo rascacielos, pero se les contrata por el día y su vida es precaria. En el viejo mundo, antes de los años 90, los gobiernos, las compañías estatales y los sindicatos fuertes protegían a los trabajadores contra la inseguridad. En el nuevo mundo, en todas partes, esta protección está desapareciendo. Hoy estoy trabajando, pero pueden despedirme en un mes. No tengo idea de cómo encontraré otro trabajo ni de cuánto tiempo me lleve a hacerlo. En el viejo mundo las cosas parecían ser estables durante años, mientras que en el nuevo hay rápidos cambios de fortuna. Le ha ocurrido a muchas otras personas en otras industrias. Podría pasarme a mí otra vez y puede volverme a ocurrir. Ya no me preocupa, he pasado lo peor. Si tuviera que cerrar la oficina ahora, si me dijeran cierre puertas y ventanas, coloque candados en todo, diría está bien. En el viejo mundo, el trabajo podía llevársele a la gente. En el nuevo, más gente debe estar preparada para ir a buscar el trabajo. Estas cosas no me producen ansiedad. He aprendido algunas técnicas nuevas de manera que sobreviviré, pero prefiero no pensar en eso. En la antigua Yugoslavia, al final de la guerra, ha traído consigo una bonanza de bebés en Sarajevo. Aquellos que nacen hoy en día heredan un mundo que se ha transformado en los últimos 100 años. La minoría tiene menos oportunidad que nunca para explotar o proteger a la mayoría. Y pocos han logrado lo que alguna vez fue el privilegio de muchos. Su futuro dependerá menos de su sexo, clase social o país de nacimiento, y más de educación y esfuerzo. Pero los logros de los testigos de la historia han llevado a la nueva generación tanto una creciente incertidumbre como mejores oportunidades. Sus caminos están convergiendo. Pero qué tanto logren desplazarse en el nuevo milenio dependerá ahora más que nunca del individuo.